Todo tranquilo, bien. Adelante, Juan, y nada, todo armado y programado. Buenísimo. ¿Todo bien? La Caja Negra con Diego Bonilla. Bueno, Diego, el Prado tiene olores y colores especiales para vos, ¿no? Sí, toda la vida acá. Con vida de vivir en el barrio, Parque Posada más precisamente, y en lo futbolístico también. Empecé en River en el baby fútbol, acá atrás en Saroldi, y después en décima, novena, décima división ya en Wander y hasta los primeros años en primera. ¿Cómo y por qué el cambio de unos metros, pero un cambio significativo con la rivalidad que existe? Mirá, yo lo que los primeros recuerdos que tengo del fútbol era que yo le pedí a mi viejo que me llevara algún equipo a jugar. Creo que estaba el Cosmo Corinto ahí en la vuelta y bueno, se terminaron decidiendo por traerme a River. Bueno, ahí tuvimos la 80 de River, que era, salíamos campeones todos los años, todo, hasta que hubo un problema con un director técnico, no me acuerdo bien cómo era, y se entró a venir gente para Wander. Ahí en el parque, en el Borja, la cancha chica de Wander, y ya arranqué ahí en la cancha chica. Después entramos en Maguá, Liceo Militar, un montón de cuarteles, todo, hasta llegar a la primera división. Y en aquella 80 de River, o después recorriendo canchas con Wander, zaguero. Sí, yo cuando era niño era muy chiquito, jugaba lateral derecho. Ajá. Eso de lateral derecho inamovible, ¿no? Que no pueden jugar en otro lado, no me daba para mucho. Después en la adolescencia pegué un estirón, que ya quedé como soy ahora, y me tiraron más al medio y me encantó, ¿no? Es una posición divina hasta el día de hoy. No sé, si volviera a jugar, capaz con un poco más de condiciones jugaría un poquito más adelante, ¿no? Un poquito más de técnica, pero es una puesto en la cancha precioso. Tenés la cancha de frente. Tenés, ¿no? Panorama, ves todo. Ya en los últimos años te das cuenta que entras a entender el fútbol de otra forma. Sabés dónde van a caer las pelotas, sabés los movimientos que te están complicando, manejar a tus compañeros. Y creo que todo eso, junto con el golero, es el puesto en donde más se ve y más se pueden llegar a entender las cosas. Viste que tiene que ver con lo físico, primero que nada, ¿no? Pero tantos jugadores grandes con trayecto van bajando en la cancha y terminan muchas veces, sí, jugando, claro, en la saga. Sobre todo volantes de contención. Uh-huh. Porque claro, ya al conocer el fútbol, ahí es un tema de manejarte según el delantero que tengas y ver cómo lo piloteás. Claro, pero me parece muy interesante eso de decodificar el juego, ¿no? Ah, claro, sí. Y por eso se dice que justamente ahora con el campeonato sub-20, ¿vos ves que los chiquilines corren y corren y van y una dinámica los 90 minutos que no paran ese ritmo, no lo bajan nunca? Y sin embargo, los jugadores más grandes hay trayectos innecesarios que no los hacen, o que mandan a un compañero, o que hacerlo antes se ahorran de hacerlo a determinada velocidad o muy justo de tiempo. Entonces todo eso te lo van dando los partidos y, claro, y la experiencia y también mirar fútbol, mirar las características de tus compañeros, de rivales. Y bueno, todo eso es lo que te hace, sobre todo en los últimos años, hasta disfrutar un poco más el fútbol, sin tanta presión y más disfrutar del juego, ¿no? Y lo que te dio Wander fueron las vivencias, esas intensas de joven que quedan prendidas, que marcan. Y sí, te marca, esas vivencias no son solo en lo futbolístico, sino en la vida, ¿no? Wander a mí me dio mis amigos hasta el día de hoy, son todos de la época de Wander, amigos de 25 años que somos amigos, una cosa de eso. Y son recuerdos, historias y formación en lo humano, en el, ¿no? El deporte. Dicen que no forja el carácter, sino que lo pone de manifiesto, ¿no? Y creo que eso fue una cosa que pasó con nuestra generación, que incluso nos tuvimos la suerte de hacer todas las inferiores juntos, ganar cosas en inferiores y subir casi todos al mismo tiempo a primera. Y también ganar cosas, ascender con Wander, con Daniel Carreño, salir campeón de la liguilla después en la A, jugar Copa Libertadores, y era toda esa misma camada con gente grande, como el Vasco Tolaza, Julio de Sousa, Alejandro Larrea, todos esos que se sumaron a un grupo que venía junto de inferiores. Y ya te digo, hasta el día de hoy somos amigos, nos hablamos casi a diario, y bueno, y tenemos nuestra experiencia de vida dentro de una cancha y por fuera también. Bueno, por ahí anda uno de tus
amigos de entonces, con el cual sostuvieron el vínculo y la relación hasta el hoy, que dejó un mensaje muy especial. Arranco a contar un poco de por qué la amistad, la hermandad esa que tenemos, que arrancó desde chico y bueno, que hoy la tenemos. Más que nada, creo que puedo decir que siento un orgullo enorme de ser amigo tuyo, de ser hermano, de compartir familia, de estar integrados y tan unidos. Para mí es un orgullo. Después, ¿por qué? Porque tenemos códigos muy parecidos. Obviamente que los tuyos están por arriba de todos, más allá que me mataste en aquella vez. Nada, porque siento una admiración gigante hacia tu persona. Sos un ejemplo de padre, sos un ejemplo de amigos, sos un ejemplo de familia, todo. Entonces, bueno, creo que eso, cuando uno encuentra en otra persona algo que se siente tan identificado, tan a gusto, bueno, es imposible perder la amistad. Aparte, bueno, hoy por suerte ya nuestros hijos siguen relacionados, arrancaron la amistad un poquito antes que nosotros, así que eso está buenísimo. Es algo que también disfruto mucho, disfruto de cómo tratás a mis hijos. Disfruto de poder pasar tiempo con el tuyo, así que bueno, nada, digo. Orgullo de ser amigo tuyo, de vivir tanto tiempo, y bueno, ojalá no, seguramente vamos a estar por mucho tiempo más, así que bueno. Lindo reconocimiento. Qué capo, ¿no? Que te diga un amigo. Sí. ¿Qué más puedo decir, ¿no? Sí, sí. Va, sale desde adentro. Sí. Sí, tal cual. Aparte, es como. Yupanqui decía que un amigo es uno mismo en otro cuero, ¿no? Y está bueno porque hemos pasado por momentos difíciles los dos, por buenos momentos. Y él ha estado siempre incondicionalmente. También es una gran verdad el tema de los hijos, que Joaquín, el de él, y Jerónimo, el mío, son amigos desde que tienen. Se llevan 2 meses y están desde que tienen. Son bebés, están juntos. Y se pasan viendo y tenemos una vida bastante cercana. También vecino del Prado. Y un orgullo que diga eso de mí. Y un amigo como yo lo quiero a él, como un hermano. Me encantó, la verdad. Muchas gracias. Bueno, futbolísticamente tuviste 3 etapas en Rentistas. Tuve 3 etapas en Rentistas. Dos ascensos. Ahora, quizá eso, ¿no? Haber ido, vuelto, determina que la identificación mayor, por más que los orígenes están en Wanderers, sea con Rentistas, ¿no? Sí, sí. Sobre todo por esas 3 etapas que decís, bueno, capaz que no fue tanto en el tiempo. Capaz que en el tiempo fue más tiempo en Wander en primera, pero sí eso de siempre estar como identificado con Rentistas. Y sí, para mí un equipo también que aprendés a querer, ¿no? Como todos los equipos que vos jugás, los terminás queriendo, ¿no? Al equipo, a la camiseta, más allá de los problemas que uno después pueda tener con la gente que está de paso en esos clubes. Y Rentistas sí, los 2 ascensos, aparte de. Coincidió que fueron de la mano el Flaco Valerio, que conmigo siempre se portó como un padre desde el punto de vista futbolístico, porque siempre confió en mí, nunca dudó, incluso yo sin equipo, capaz que mal entrenado, siempre me quiso llevar a los equipos que estuvo y tuve un aprendizaje con él, sobre todo de la parte humana, de cómo manejar determinado tipo de cosas. El Flaco era muy vivo, ¿no? Muy vivo, era muy. Muy, muy capaz de sacar la ficha del jugador y bueno, ese tipo de cosas a mí me marcaron, sobre todo en eso y en haberlo acompañado y afianzado con logros deportivos, ¿no? con los ascensos sobre todo. Bueno, y un logro en tu carrera fue haber dado el salto de calidad a un grande, ¿no? Fue Nacional 2004. Nacional 2004 también, me fui de Rentistas ahí a Nacional y estaba el Vasco Estelaza como técnico. Las cosas del fútbol, sí, ¿no? Sí, sí, aparte yo... ¿Quién había sido tu compañero? Había sido compañero y técnico en Wander, o sea, nosotros tuvimos esa etapa, el ascenso con el Vasco, que para nosotros, aparte yo como hincha nacional, sobre todo de chico, después uno va perdiendo el tema de ser hincha, ¿no? Pero me acuerdo de la final del 88, de todo, y incluso llegué a jugar en Wander con Tony Gómez también. Entonces era como...
nosotros con Seba y Guren, que también, viste, siempre fueron para nosotros tipos ídolos que los teníamos cambiándose al lado. Y era mirarlo en la práctica, mirarlo en el vestuario, mirarlo en las comidas. ¿Y ellos predicaban desde el ejemplo? Sí, claro, totalmente, totalmente. El Vasco era un loco que vos, el último año que terminó, él tenía una rodilla hecha pelota que Alberto Pan le sacaba líquido y él solo por cuenta de él hacía triple horario, así iba a hacer arena y agua. Nosotros nos entrenamos por Alberto Pan, ¿no? Él no venía y te decía. Pero incluso cuando él no podía jugar, le daba el paso a un compañero y era sincero en eso y todas esas cosas. Y aparte la rectitud del Vasco, ¿no? Un tipo con sus ideales inquebrantables. Y esa suerte de tenerlo como compañero, que él haya elegido ese grupo, ese equipo, ese año como para retirarse, para nosotros fue, viste, era una cosa tipo gloriosa. Y hasta el día de hoy, que a veces lo cruzamos por acá al Vasco, un respeto enorme. Y la suerte de tenerlo como técnico en Wander después y después que me dio la chance de ir a Nacional. ¿Y es tan distinta la exigencia del grande? Sí, la exigencia del grande es fue un año muy atípico ese 2004, fue un año que hubo una huelga muy larga en el medio, estaba yendo poca gente al fútbol, pero sí, las presiones y las exigencias son otras. Y más sobre todo acá en Uruguay, que hay dos equipos grandes, ¿no? Que es donde se van a hacer las entrevistas, donde se habla en los diarios del lunes de los grandes, donde en la mayor cantidad de hinchadas está repartida en esos dos equipos. Y bueno, pero como todo, uno tiene que saber manejar el tema de la presión y sobre todo en la cancha. Yo creo que hay puestos en los cuales la presión por un goleador es mucho más grande que la que puede un central. Entonces a veces era como más llevadera en ese ámbito, ¿no? La presión donde más yo la sentí en equipos grandes fue en Millonarios ahí en Colombia, que ahí sentía, al menos yo sentí de verdad. ¿Cómo fue la experiencia de Colombia? Bueno, de empezar de entrenar con 1.500 personas, cuando están de vacaciones en la escuela, dan entrada a los niños y, claro, Bogotá hay dos equipos nada más. Claro. Y Millonarios es el que tiene más hinchada. Entonces era como ya de pique, tener tanta gente en entrenamiento era una cosa bastante atípica. Después, cuando ibas a jugar a alguna ciudad que no fuera Bogotá, también te esperaban en el aeropuerto, un montón de hinchas. Y después era el tema de que Millonarios hacía 19 años que no salía campeón, siendo el equipo que tiene más títulos en Colombia. Y a los 15 minutos empezaba, movete, Millo, movete. A los 15 minutos, el campín temblaba. Y entonces era como, y yo ahí pensaba, digo, yo acá tengo que defender bien, pero los que juegan arriba, el golero que lo hacían apurar, digo, esos muchachos, cuando vos te grita la hinchada rival, uno se agranda y hasta le gusta, pero cuando tu hinchada te exige o te grita, es medio bravo. A mí por suerte me fue bien y no sentí tanto ese aspecto personal, pero sentí esa presión que había hacia Millonarios, hacia el club y también con el tema de la prensa, ¿no? Que son, viste, la prensa allá arriba, como Perú, son medio complicaditos, ¿no? Son crudos, sí, bastante. Mirá vos, pero el peso específico de grande y hasta ese efecto boomerang que donde las cosas no se vayan, sí, se te vuelven contra. Siempre, sí, tal cual. Y por lo general vos cuando, como extranjero, sos el, no te digo la primera cabeza que rueda, pero sí de los que más te exigen, porque eso es la contratación, supuestamente, o al que le van a pagar más, o la contratación para hacer la diferencia, y tenés que rendir. Lo mismo que estás más o menos como un técnico ahí, ¿viste? Que si no ganás, los dardos apuntan para vos. La idea, digo, es hacer una breve pausa, a la vuelta, hablar del cierre de la carrera del futbolista y del desarrollo de la carrera del artista. Dale, buenísimo. Diego Bonilla nos acompaña, estamos en Prado de Montevideo, abrimos la Caja Negra aquí en TV Ciudad. Diego, este mismo Prado te vio como líder de grupo cuando La Plata no aparecía en la etapa de Central, en lo que fue, me parece, el empujón final para el cierre de tu carrera. Sí, la gota, ¿no? Fue dura. Sí. Sí, fue lo,
terminó de, fue el punto culminante ahí, que terminó de sacarme las ganas de, ya me di cuenta que el fútbol ya me estaba doliendo, no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Y bueno, esa más prueba que esa no era, no podía haber, ¿no? Yo hacía como de... ¿Pero era por lo que vos recibías y sentías, o era por mirar alrededor y ver? Y era un poco todo, ¿no? Porque vos en tu vida, y al menos yo como en mi carrera, traté de dar todo lo posible para que me fuera lo mejor posible. Después, si te va bien o mal, son circunstancias y una faceta, porque se dio todo. Pero yo pensaba que yo como jugador no me merecía eso, mis compañeros tampoco. Y te ves envuelto en una realidad que era, teníamos que entrenar en el Prado porque hacía 6 meses que no nos pagaban. Es una cosa que no puede suceder. O sea, a veces como que no se llega a entender, o el común de la gente no llega a entender, y capaz hay que ponerlo como un ejemplo más bajado a tierra, ¿no? Con cualquier empleado, que no le paguen un mes, ¿no? Y estamos hablando de sueldo, ¿no? Acorde, llegar ahí, a fin de mes. Si vos no tenés, ¿cómo haces? Y 2 meses, y 3 meses, y 4 meses, y pasa, y no. Entonces, viste, era una cosa que no. Lo que pasa es que en el fútbol se institucionaliza. Se naturalizó, claro. y hasta, ¿sabes qué? Si vos te ibas un mes atrás o 2 meses atrás, ibas bien. No vas bien. Exacto. Pero hasta nosotros nos llegamos a convencer que ir un mes atrás estaba, y como que no, estamos bien acá, un mes solo atrasado. No está bien. Y cuando Palma paga en fecha, dicen que es un fenómeno. No, hace lo que tiene que hacer. Se aplaude, yo lo aplaudo a Palma, porque es de los pocos que lo hace, ¿no? Pero bueno, es como tendría que ser, son las cosas así, no hay dos formas de verlo. Entonces, bueno, eso sumado a cosas que vos veías que en el fútbol o la segunda divisional era cada vez más amateur, y vos veías que vos dabas todo y yo estaba bien físicamente y estaba... Porque hay veces que el cuerpo también te va dejando y vos tenés que decir, yo estaba sano, ¿no? Y bueno, quería que también el momento de dejarlo lo decidiera yo y no estar buscando equipo y no conseguir. Y bueno, como que eso fue, como decís vos, el empujón que ahí dije, está, no va más, porque hice cosas, tuve que hacer cosas que me dolieron mucho en lo humano, y dije, no, hasta acá. Además, el desgaste, porque imagino que como grande en el grupo, con los dirigentes, las negociaciones, las promesas, los engaños, sí, todo, bueno, eso va y deteniendo. Y eso que se lo tenés que transmitir a tus compañeros después, y tenés que hacer también un poco a veces de psicólogo, de hermano mayor de compañeros más chicos, que capaz que no entienden, o tratar de enseñarles a que peleen por lo que realmente les corresponde, porque algún chiquilín capaz que vive con los padres le diría, no, y si nosotros acá te mantenemos nosotros, ¿para qué vas a, vos andas a entrenar? Y cuando en realidad la cuestión era otra. Si bien después nosotros conseguimos que nos pagaran esa deuda un poco pasando mitad de año, después se endeudaron 6 meses de vuelta. O sea, era como que no habíamos logrado nada, no se había cambiado nada. Y ya te digo, yo pasé por cosas de estar arreglando en la AUF hasta las 1:30 de la mañana y jugar a las 10 del sábado del otro día. Cosas que no tienen que suceder. No tienen que suceder y bueno, dije, acá no va más. ¿Y el artista se empezó a manifestar de qué forma? ¿Dibujando? Y lo que pasa es que el artista como siempre estuvo, ¿no? Siempre estuvo, y como que justo en esa etapa yo tuve una... Pude sobrellevar mejor los años con lo que yo estaba haciendo Bellas Artes, ¿viste? Era como una cosa diaria, que yo tenía una llegada con el arte que era permanente, y lo que tiene lo curricular, ¿no? Que te obliga a que vos asistas, a que... Si bien de Bellas Artes no es una cosa que tengas la asistencia sea una cosa obligada, sí. Cuando es por opción personal y por gusto, vos vas y estás y compartís tiempo y hablás de arte. Y bueno, eso fue una válvula de escape bastante grande. Aunque yo había empezado a dibujar desde que le pedí a mi viejo que me llevara a jugar al fútbol, desde antes ya dibujaba. Hasta que empecé año 2000-2001 con Taller Roberto Cadenas y las primeras exposiciones y todo eso. Ahí terminaste de adquirir el método. Sí, claro, porque...
llegó un momento desde el punto de vista de lo que a mí me estaba dando el dibujo, yo sentí que ya tenía que dar un paso más y el paso era el color. Yo dibujaba lápiz y todo. Cuando empecé con color fue que empecé en el taller de Roberto a aprender técnica, la técnica del óleo, técnica del acrílico, acuarela, todo eso. Y bueno, que ahí empezás a tener otro tipo de inquietudes, ¿no? El manejo del color, ya, ahí ya empezó como un acercamiento más formal a leer cosas que tenían que ver con el arte, biografías de artistas, teoría del arte, teoría del color, todo ese tipo de cosas, hasta que después cuando vine de Colombia... ¿Terminaste Bellas Artes al volver de Colombia? Al volver de Colombia la arranqué y la terminé. La arranqué en 2009, ya tenía 28 años, 29 años, la arranqué ahí. Porque la idea mía era hacer el ICEF cuando terminaba el liceo. Ajá. Liceo también acá en el Prado, en el Bauzá. Y ya estaba jugando en primera, entonces no lo empecé. Y siempre me quedó esa... Eran las dos opciones que tenía de facultad, Bellas Artes o ICEF. Y cuando vine de Colombia era el momento justo y la pude hacer de un tramo. Es ahora. Bueno, y fuiste incorporando, variando tus técnicas, haciendo cosas muy significativas. Contame, ¿cómo resolvés lo de las intervenciones urbanas? Y sobre todo eso yo siempre tengo una admiración, ¿no?, por el artista, el buen artista urbano, ¿no?, porque hay de todo, hay muchas cosas que porque sea algo que esté... llamámoslo, por decirlo de alguna forma, de moda, el arte urbano, no quiere decir que todo sea bueno, y bueno y malo. Y lo que es bueno es lo menos. Y siempre tuve esa inquietud y esa admiración por el tipo que sabe mirar los lugares de la ciudad, dónde hacer un mural, dónde esto, dónde lo otro. Y bueno, y empezamos con una intervención de Bellas Artes, que eran las bocas de tormenta de la ciudad, a través de la intendencia. Hicimos unos diseños con un compañero de Bellas Artes, que al final fueron elegidos para replicarse en la ciudad. Después, uno de esos diseños era una pelota en anamorfosis, que es una técnica en la cual, visto con un lente de cámara o de celular o tapándote un ojo, se forman las tres dimensiones. Y ese, con Alejandro Bentancor, también un compañero de Bellas Artes, empezamos a hacerlo el partido antes de Uruguay-Jordania alrededor del estadio. El estadio. Y incluso para el lado de la cancha de Miramar. Para también, la cancha, ¿no?, de Miramar, la bajadita ahí hay, por la tribuna olímpica, empezaron a hacer ese tipo de intervenciones dentro que tenían que ver con el fútbol y en las inmediaciones del estadio. Y bueno, y después siempre el interés ese de poder hacer alguna cosa, y también salió lo de Memoria Futura ahí en el barrio de las Artes, y siempre con algún proyecto y algún mural en algún fondo de un amigo o en algún particular o lo que sea, y bueno, está bueno eso. Hace poco caminaba así por la calle Soriano, a la altura de la Casa Tomada, y bueno, me gritan un pintor en una escalera, y ahí estaba Diego Bonilla pintando la fachada, nada más. Sí, justo ahí estábamos con ese proyecto de memoria futura, y bueno, es un... Ahí hay inversión con sentido, pero me quedé pensando cuando fuiste a Bellas Artes, mirando hacia adelante, ¿no? Sobre todo poniendo en foco, en cuadro, tu vocación, pero alguien te dijo, mirá que por acá plata no hay. Bueno, no, te lo dicen el primer día. Sí, si quieren hacer plata, le erraron de profesión, hagan otra facultad, es como... Sí, y igualmente yo creo que pasa por un tema de que vos te llenás interiormente, ¿no? Es una satisfacción desde el punto de vista humano, ¿no? Pero igualmente todos necesitamos plata, y yo lo que quiero es hacer plata y vivir del arte. Es una cosa difícil, ¿no? Y sobre todo en este país, en otros mercados, o sea, acá prácticamente no hay mercado. Y bueno, y hoy el arte contemporáneo va por unos carriles que yo no comparto mucho, pero son los que hay, y bueno, y vos tenés que... ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy es como el arte está como tiene como un lado medio elitista que es solo para algunos, ¿viste? Como que se inventan palabras, un lenguaje que no entendés, las obras te la tienen que explicar porque son muy conceptuales, son prácticamente el objeto ya no forma parte de la obra. Si te la explican y no entendés, es que no es que está mal lo que quiso explicar el artista, sino que no, el que no entiende sos vos.
Entonces eso lo que hace es como secularizar, ¿no?, el tema del arte. Y el arte contemporáneo hoy está yendo muy por ese lado, si bien hay arte conceptual que es muy bueno, intervenciones, performance que son muy buenas. Yo en un momento intenté o producir y crear dentro de esos parámetros, no forzarlos, sino cosas que me salían y era como que no estaba haciendo honesto conmigo mismo y con lo que yo quería crear y lo que yo quería producir. Y bueno, me gusta pintar, me gusta la escultura y es lo que hago y estoy abocado a eso. Y si el fútbol está dentro de lo que tengo que pintar, lo hago y no tengo ningún prejuicio, que capaz que en algún momento sí lo tuve. Ajá. Para con esa parte de mi vida, ¿no? Decir, no, el fútbol no tiene nada que ver con el arte, a los jugadores de fútbol nos tienen todos como unos terraja. Entonces, y cuando me di cuenta, yo solucioné ese tema conmigo, dije, no, loco, esto es lo que hice toda la vida, es parte mío, ¿por qué no voy a incluir el fútbol dentro de...? Porque algunos digan que el fútbol no es tema del arte o no es digno de ser tema del arte. No, si lo quiero hacer, lo hago, y es más, lo he hecho. Sin forzarme, sin nada, pero sí cuando tengo ganas y cuando lo quiero hacer. Se le mira por arriba del hombro, está muy bueno, pero qué bárbaro esa duda existencial del artista, cómo la resolviste, ¿no? ¿Saldaste cuentas con...? Sí, el tema era conmigo, el que tenía prejuicio era yo. Porque puede existir el prejuicio, ¿no? Pero uno no se tiene que ser prejuicioso con uno mismo. Entonces, bueno, era eso, era el tema de por qué yo tengo que irme a temas más profundos, existenciales. Y bueno, es decir, el fútbol también tiene su lado filosófico, su lado humorístico, su lado vivencial, su pasional, su lado de amor, de odio. Y bueno, basta leer a Fontana Rosa y decir, claro, ¿quién puede negar a Fontana Rosa? Claro. Y bueno, el tema del loco era el fútbol. En una de tus obras, en un muro, está la cara de Chapita. Sí. ¿Dónde es? Es en la casa de él. ¿En la casa de él? En la casa de él, es en el fondo de la casa. Ese es el mural más largo del mundo, porque no está terminado. Entonces, siempre hay un reproche por ese lado, porque siempre falta la frutilla a la torta. Y ya lo estoy convenciendo a hacer otro río, porque a mí no. Yo cuando termino las cosas ya me dejan de gustar. Y ese es. Si bien cada vez que voy a la casa y estamos en el fondo y lo veo, digo, pa, qué bueno quedó, siempre le encuentro algo y lo quiero hacer otro de nuevo. ¿Qué haces? Eso, cuando una obra está concluida. Y por lo general en casa, como no tengo lugar, armo el bastidor, pinto, la saco el bastidor, la enrollo y queda rollo. ¿Y volvés cada tanto a la obra? Algunos sí, algún cuadro sí. Hay otros que los doy por terminado, cuando no están terminados, pero ya lo terminé, ya sé que por más que me ponga, me arme los pinceles y todo para pintar, no los voy a tocar. Y bueno, si no, hay otros que con el bastidor mismo los doy vuelta, no los puedo tener de frente tampoco, mirarlos, no, es una cosa rara eso. Es como que el artista disfruta más el proceso mientras hace las cosas que cuando está el resultado final. ¿Y en una exposición cómo haces tuya? Y bueno, en una exposición tenés que amigarte con todo eso, y cuando es muy reciente, que si vos haces una serie para una exposición que está fresca, todavía estás enamorado de lo que hiciste, pero si pasa un poco, unos días más. Ya, al menos a mí lo que me pasa, y con otros artistas he hablado, les pasa más o menos lo mismo, que tienen un poco de rechazo a su obra terminada, pero no sé, a mí me pasa eso. ¿Te pusiste en Brasil? Sí, también, eso también fue medio raro, esas cosas de la vida que te pasan. Había ido a visitar a Seba de Gurin cuando estaba allá en Palmeiras. Ah, mira. Y estábamos paseando por San Pablo y una galería de arte, y justo nos pusimos a hablar con la galerista y cayó la dueña, y era un artista famoso de Brasil, y justo así me dijeron, ¿tenés algún cuadro acá? Le digo, sí, claro, mentira, no tenía nada, ¿no? Y salimos con Seba ahí a comprar tela y pintura, me puse a pintar, y con él en una semana hice como tres o cuatro cuadros y se los llevé. Era una cosa rarísima, y hasta el día de hoy. Después cerró esa galería en San Pablo, y tuve unos cuantos cuadros allá. ¿Pero después te fuiste con todas tus obras para hacer todas tus obras? No, después le mandé por correo, le mandé alguna obra más las que quedaron allá. Qué bueno. Y bueno, ella ahora está viviendo en Londres y tengo ahí un contacto para ver, con ganas de hacer algo, a ver si... Bueno, se viene la exposición en Europa. Ojalá, eso es difícil entrar, pero uno nunca sabe, han entrado cada uno. Fíjate cómo se dio en Brasil. Viste, tal cual. Una pausa, Diego, y entramos en la recta final de este encuentro con Diego Bonilla, abriendo la Caja Negra aquí en TV Ciudad.
Bueno, también, Diego, andás por la escultura, ¿no? También. Sí, lo que te da... Yo en Bellas Artes hice una licenciatura que es la global, en la cual vos podés ir a todas las áreas, ¿no? Área de volumen, que es la escultura, la de plano, que es pintura, gráfica. Podés ir a donde quieras, siempre conversándolo con tus profesores, ¿no? De tu taller. Y bueno, yo siempre, de autodidacta, en casa también tenía hechas cosas con barro, talla en madera, y bueno, acá fue ya darle por un lado de mejorar la técnica y también una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? La escultura, si bien tenés que tener un lugar y un taller más bien más, más acorde para eso, es una disciplina que me encanta. Que la hago menos que el arte, pero que la pintura, pero que sí, me gusta y me gustaría hacer más y en volúmenes más grandes, ¿no? ¿Y has tenido la posibilidad de, eso que se da, por invitación, de ilustrar libros, portadas? Sí, mirá, yo he hecho un libro que se llamó La Pasión Laica, que era sobre la historia del fútbol en el Uruguay, los orígenes, ¿no? con ese emparentamiento con los ingleses, ¿no? Los comienzos del fútbol uruguayo. Bueno, yo hice una etapa ahí que está un poco la puerta a Ciudadela, el tranvía, eso también. También después con Agustín Lucas también le hice una etapa con otra gente de Bellas Artes. Sí. Y bueno, y después el tema, lo último que hice fue lo de Feliberto Hernández, ¿no? Que fue un... Qué bárbaro eso, ¿no? Porque tiene un contenido... Sí, fue un... O sea, lo tuyo calza justo para darle el barniz a la obra, pero ahí se sí. Recuperan textos inéditos de él, ¿no? Un proyecto, la verdad, que desde el comienzo, disfrutable, y para mí fue muy disfrutable, ¿no? Desde el comienzo, desde profundizar en Feliberto, desde conocer más su obra, y desde todo, tiene algo de raro todo lo como fue, que lo hace más atractivo todavía, ¿no? Textos inéditos que estaban en Humanidades, que Daniela Olivar, una compañera mía de Bellas Artes, se los apropió y me Creo dijo... Creo que estaban perdidos. Estaban ahí, guardados, archivados, y justo coincidió con que se liberaron los derechos de Felisberto por los 50 años de su muerte, y bueno, y me los mostró y me dijo, che, mirá, ¿te parece ilustrar esto? ¿No? Yo había leído cosas de Felisberto hace muy poco y hacía muchos años, tuve que... volver a conocerlo, ese volver a conocerlo me encantó. La dinámica de cómo se hizo el libro estuvo buenísima, porque era, viste, me iba tirando los textos de a uno, y yo trataba de esa primera impresión que me dejaba el texto, dibujarla y bocetarla y después trabajarla un poco más, pero sabiendo siempre que cada texto tiene 200.000 interpretaciones diferentes, siendo cosas muy cortas, incluso algunas hasta una oración que te sugieren mil cosas. Y el proceso de hacerlo y de armarlo y de buscarle la vuelta fue pero disfrutable desde todo punto de vista, y después ir a presentar el libro, a la Feria del Libro y todo eso, y el proceso de edición fue todo... ¿Se editó en Buenos Aires? Se editó en Buenos Aires, sí, la editorial Milena Cacerola y La Libre, son editoriales independientes, y bueno, la idea también es editarlo por acá y también tener como resultado final un producto lindo desde el punto de vista estético y no como físico del libro en sí, del libro objeto. Y el contenido, ¿no? Recomendable, altamente recomendable. Bueno, muchas gracias. Fue una cosa que también puede ser una puerta de entrada al estar ilustrado de a conocer y profundizar la obra de Feliberto, que es enorme en el contenido, ¿no? Es buenísima, es un mundo de misterio, ¿no? que vos te zambullís ahí, que te parece todo que es familiar, cuando en realidad son cosas que no tienen, inconexas totalmente, pero que el tipo te las escribe y describe de tal manera que vos se te hace familiar, una cosa, ¿no? Grotesca o ridícula que se te hace muy, muy tuya. Bisala, como sabés, fue el libro de Agustín. Agustín, sí. Oh, ahí anda Agustín, que se acercó y nos dejó este mensaje con profundidad y contenido dedicado a vos. Yo creo que la importancia que tiene Diego hoy en día para el jugador de fútbol es como reivindicando al futbolista como un ser pensante, un ser creativo, un ser capacitado para
no sé, para involucrarse en otras artes, teniendo al fútbol como un arte más. Y creo que lo hace no solo con calidad, como de repente lo hacía cuando jugaba, sino que también lo hace con mucho cariño, mucho cuidado, mucho esmero, mucho laburo, mucho estudio. A mí me llena de orgullo realmente el laburo que lleva adelante Diego, y me parece fundamental que el resto de los jugadores de fútbol lo conozcan, sepan quién es, aunque la mayoría ya lo conoce, pero quién es también el Diego Bonilla artista, ¿no? Me parece como fundamental y urgente. Buenísimo, buenísimo. Le pongo papel carbónico a sus palabras para él, ¿no? La primera parte, sobre todo, de la descripción que hizo mía, la voz. Está en sintonía con conceptos que vos nos regalabas, ¿no? Que tiene que ver con ver al jugador de otro lugar y, sí, no, y permitirle. Está buenísimo, y Agustín es un loco también hace mucho por eso, y nosotros nos conocimos hace muchos años entrenando con un profe en una licencia, y el loco es un emprendedor nato, ¿no? que quiere hacer cosas y va para adelante y le pone ganas y hacerlo, y ya desde ese tiempo ya me había dicho para hacer cosas. Yo estaba en Rentistas, me había dicho para hacer cosas en el túnel del complejo allá de Rentistas, y él es un loco muy, muy, muy emprendedor. Y bueno, yo también admiro lo que él hace desde otro lado, con el fútbol desde otra visión. Y bueno, y hasta el día de hoy estamos en contacto por diferentes cosas, por ejemplo con lo del libro. Ahora me invitó para ir a dar una charla, a hacer una especie de jornada en la sede de Villa Española, junto con el Bigote. También con el Bigote fuimos compañeros en Rentistas hace muchos años también. Claro. Y bueno, está en esa movida que está bueno, y darle al jugador de fútbol también. También hicimos pelota de papel, yo participé, sí, en pelota de papel también. ¿Te tocó el cuento de Cazulo, fue? Del Piqui, sí, sí, que también estuvo bueno, porque fue una dinámica media por WhatsApp también, que él estaba en Perú, y lo leí, me encantó el cuento, y bueno, loco me dio para adelante con el tema, ya la primera ilustración que yo había hecho le encantó, y yo le dije, pero mirá, lo podemos rever, porque capaz que no es la visión que vos tenías, la mía, pero estaría bueno. Hicieron, no, así está bien, viste, y fue lo primero que dibujé, fue lo que fue, finalmente, y bueno. Está bueno que, por ejemplo, con pelota papel sea una muestra de lo que puede hacer un jugador de fútbol, que sea una puerta de entrada para otros jugadores de fútbol, no solo a que se pongan a hacer otras cosas, sino a la lectura, a que se enganche a leer, yo qué sé, arrancás con eso, seguís con Fontana Rosa, y Fontana Rosa te llevó a otras cosas, y descubrís un mundo ahí que vos tenés en los libros que está medio dormido, porque capaz que no te dan la posibilidad cuando vos jugás, porque eso es un tema de posibilidades, ¿no? El tema de... Uno cuanto más tiene en la vida para, o más conoce, más tiene opción de elegir lo que quiere, porque tiene un abanico de cosas para elegir, y es más libre. Pero a veces, no siempre, el jugador de fútbol tiene esa opción. Entonces está bueno que si sirve para que uno se enganche a leer, y las cosas que hace Agustín, que se enganchen a formarse más y a tratar de conocer más lo que hay en el mundo fuera del fútbol, le va a servir mucho para el fútbol y para su vida también, personal y particular. Sí, eso es una forma de revolucionar los vestuarios, y desde los vestuarios ha surgido una revolución en el fútbol uruguayo, actual, vigente, profunda, pidiéndole, peleando por legítimos derechos, con la que te has involucrado. Y diste tu aporte desde tu lugar, ¿no? Esa obra de Godín definiendo... Sí, a mí me tocó que, por ejemplo, todo esto, a mí me hubiera gustado estar dentro, están jugando, ¿no? Estar dentro, ¿no? Por lo menos porque comilas verdes de todo esto, me gusta y apoyo desde el lugar que tengo, me toca ahí afuera, que en el fútbol no estoy dentro del fútbol, pero sí apoyo lo que están haciendo, y en ese momento creo que fue posterior a la carta del Bigote López que se veía como una pasividad, ¿no? Que esa que manifestaba el Bigote. Y como que yo sentía que no me podía quedar callado. Y vos cuando jugás al fútbol te hacen notas y podés, si querés decir algo, uh-huh, o manifestarte, o las pancartas, pero cuando estás, no tenés un micrófono y estás lejos, medio como que... Y yo la forma que tenía era me salió expresarme así, y bueno, salió esa pintura de Godín que simbolizaba mucho ese momento, ¿no? Sobreponerse un montón de cosas, saltar más alto que todo y hacer el gol, y hasta en cierto punto el espectador que mira la imagen puede estar en el área también siendo uno de los cabeceadores, ¿entendés? Vos te podés involucrar con eso, y bueno,
yo me involucré como que estaba ahí también, no solo por hacerlo, sino por, la podría haber cabeceado yo o otro, pero está bueno que haya sido él, por todo lo que, cómo lo está manejando, con esa seriedad, con ese respeto, ¿no? Con esa convicción. Hay una forma. Hay una forma, ¿entendés? Y no claudica en esa forma de hacerlo, ¿no? Y entonces es como que como genera todavía más respeto para el que lo ve y más admiración. Y encima es un loco que está haciendo cosas que capaz que no tiene por qué. O si no las hace, estaría muchísimo más tranquilo de lo que está, estoy seguro. Que no se quemaría la cabeza por un montón de cosas. Sin embargo, el loco, porque le parece que es lo justo. Y uno en la vida tiene que pelear por las cosas que le parecen justo, y yo lo que tenía para dar era una imagen y fue eso. La imagen tomada del gol de Italia, a Italia. Del gol de Italia, a Italia. Sí, busqué uno cuando, al menos yo como trabajo, por lo general cuando quiero hacer un tema particular o una bitácora de cosas, viste, de imágenes, de cosas que me sugieran, capaz que es algo que no tiene nada que ver, o un color, o lo que sea, o un audio, una canción, y voy juntando ahí, y bueno, justamente había coincidía que yo le había hecho un cuadro a Godín del festejo con de ese mismo gol contra Italia en el Mundial. Que se ve a Stuani. Que se ve a Stuani. Está Stuani y él nada más. Sí, que incluso yo cuando le pregunté le digo, y a Stuani lo dejamos en la foto, o te recuerdo, no, al flaco dejale, mira cómo lo está gritando. Claro, lo está gritando más que él, Stuani, ¿no? Y bueno, justo había hecho eso, pero esto esto fue independiente de Diego, ¿no? Esto fue una cosa mía que me parecía embanderado. Dar lo tuyo para semejante causa. En la imagen se ve un cuervo sobre el travesaño. Hay un cuervo en el travesaño, sí. Sí, quería que era una imagen oscura, ¿no? Es todo, viste que lo único celeste y con luz ahí es la imagen de Godín. Y bueno, y ese cuervo ahí esperando, viste, era como que entraba dentro de toda la oscuridad y ese simbolismo que puede llegar a tener. Y una cosa sutil, porque tampoco es que desde el punto sutil de vista plástico, ¿no? Y de la composición no desvía tampoco la atención a eso, pero sí está presente. Quieto, pero está presente. Bien, pero termina en gol. Termina en gol. Diego, lo último, también hay una obra donde Suárez está pateando un tiro libre. Y en la barrera, unos señores de traje descabezados. ¿La obra original te tenía vos como ejecutante? No, en realidad es esa obra de Suárez sale de otra obra, que es la original, que la tiene Sergio en la casa. Esa se la regalé a Sergio. Ah, mira. Y no, es un pelado, pero no soy yo. No patí nunca un tiro libre, me parece. Nunca, salvo de mitad de cancha para atrás. Pero la temática de ese entraba justito, ¿viste? Calzaba justito porque era un poco lo mismo. Si bien el de Suárez fue posterior al Mundial y con el tema cuando él lo apartan del Mundial y salta todo lo de la FIFA y esa parte dirigencial que se correspondía con lo de acá. Y bueno, está Suárez ahí como otro embanderado sobreponiéndose a ese tipo de dificultades. Y que en ese también, si pones un poco el mismo análisis que la imagen anterior. El ganado. El ganado bien uruguayo, viste, que es una cosa, ese campo bien tan familiar a nosotros, que también puedes hacer la lectura de que vos podés ser el golero que estás esperando ese tiro, ¿no? Que podés estar. Ponerse en el lugar de golero, ¿no? Está bueno, está muy bueno. Diego, gusto en haber compartido este tiempo, en haber conocido más profundamente a quien se sigue sintiendo futbolista y se involucra, y al artista. Muchísimas gracias, fue un buen momento. Gracias a vos, Mario, pasé bárbaro y espero que haya tenido bueno. Muy amable. Diego Bonilla nos acompañó, abrimos la caja negra y nos reencontraremos, si así lo dispone, como siempre, la semana próxima aquí en TV Ciudad.